Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Josafat, obispo y mártir. Nace en la Iglesia ortodoxa, pero muy pronto se une a la Iglesia de Ucrania, ligada con Roma. En 1607, consagrado como obispo de Polotsk, se entrega sin reservas al servicio de su pueblo. El éxito de sus trabajos apostólicos provoca toda clase de contrariedad por parte de los enemigos de la Iglesia católica. En el transcurso de su visita pastoral, muere asesinado. Nos encomendamos a San Josafat, obispo y mártir, y a él pedimos la intercesión de nuestros pueblos, nuestras comunidades, que están pasando la triste situación de haber perdido sus hogares, y alguno de ellos haber perdido a sus familiares. Especialmente quiero pedir por la comunidad de Rubio, donde alrededor de 7.000 personas damnificadas, por la comunidad de Sorca, Santa Elena, alrededor de 300 familias en estas comunidades han perdido sus hogares, sus bienes. Los encomendamos a cada uno de ellos y pedimos a San Josafat su intercesión para que hayan muchos como San Josafat, entregados al servicio de su pueblo, por aquellos, para aquellas personas que pueden ayudar. Hoy estas personas necesitan, primero, por supuesto, de la oración, que es lo que estamos haciendo en esta Eucaristía, pero ahora necesitan de un gesto de caridad. Y pidamos a Dios para que hayan muchos corazones dóciles, muchos corazones, muchas conciencias dispuestas, abiertas a la acción social, a la caridad que hoy estos hermanos necesitan. Pedimos también al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio, Natividad, por Instagram, por Facebook y YouTube, por el eterno descanso del padre Stephen Harney, por Blanca Nieves Hernández de Betancourt, su tercer día de novenario, por Carlos Miguel Reinales Velázquez, 3 años, por Jairo Antonio Piña Medina, por Eliana del Mar Velázquez, por Mario José Buena, por Gabriel Solano Prada, por Balmore Servitá, por William Medina y por la salud de todos los enfermos. En silencio reconocemos delante de Dios que somos pecadores y le pedimos perdón. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu de amor que dio valor a San Josafat para morir por su pueblo, a fin de que, fortalecidos por tu amor, no dudemos en sacrificar ninguno de nuestros intereses por el bien de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con amor y cariño escuchemos la palabra de Dios. Recíbelo, pero ya no como esclavo, sino como hermano amadísimo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo, tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudico o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré. Y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso no para mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama al hombre justo. El Señor ama
siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor ama al hombre justo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor ama al hombre justo. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión. Reina por siglos. El Señor ama al hombre justo. El Señor ama al hombre justo. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues si así como el fulgor del relámpago brilla en un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Dice el apóstol San Pablo, le habla a Filemón en una carta, querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos. Parece ser que la caridad la entendiéramos como aquel que quiere hacerla, aquel que quiera hacer un favor o ayudar a otro. Y fíjese entonces con lo que nos va a decir el Evangelio. Le preguntan a Jesús, los fariseos le preguntan, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y la respuesta de Jesús es, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Y cómo es dentro de nosotros? En el hermano. ¿Y cómo nosotros tenemos que ir viviendo el reino de Dios? Con la caridad. Mírenlo como San Pablo le habla a Filemón. San Pablo le va a hablar a Filemón, le va a pedir un favor, porque Filemón está endeudado con San Pablo. San Pablo lo ayudó. Ahora, San Pablo le pide ayuda a Onésimo. ¿Y qué le dice San Pablo? Primero, dice, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos. La caridad. Y luego dice, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Mire, yo leo esta palabra y
De verdad que yo digo, Señor, tú tienes la palabra oportuna para cada ocasión. Yo hoy estuve en Rubio visitando, atendiendo, acompañando a estas personas que están pasando este momento difícil de haber perdido sus casas. Fuimos a Santa Elena, mañana iremos a Sorca. Y no solamente para mirar, como tristemente hacen muchos que van y no importa de llenarse los zapatos de barro con tal de tener una foto, ¿no? Y fuimos y resulta que fíjese lo que nos habla el Señor. El Señor nos dice, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Hoy esta gente necesita fuerzas, fortaleza, necesitan de nuestra caridad. De modo que no vengo a la Eucaristía a pedir, pero sí para que tomemos conciencia de cómo está nuestra caridad hacia los demás. Porque ¿qué estamos esperando nosotros del reino de Dios? ¿Será que estamos esperando que Dios, por supuesto, que tiene toda la caridad infinita, tiene toda la misericordia infinita para perdonarnos? ¿Y qué estaremos esperando de Dios? Que San Pedro esté en la puerta y cuando nos toque pasar lisos, ¿no? Dios espera de nosotros la caridad. Que vivamos el reino de Dios ya aquí en la tierra. Y mire lo que dice el Señor. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Pareciese ser que el reino de Dios son otras cosas. ¿Qué hay dentro del corazón de mucha gente? Maldad, egoísmo, envidia, pereza, los pecados capitales. ¿Qué hay dentro del corazón de un hombre, de una mujer? Placer. ¿Qué hay dentro del corazón de un hombre? Modas, pornografía, un artista. Eso es lo que abunda en el corazón de un ser humano. Cuando lo que debe abundar en el corazón es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El hermano, el que hoy necesita de nosotros. A mí me llama la atención ver cómo gente no quiere ayudar, por ejemplo, a los que se están yendo hacia Colombia. ¿Por qué hay mucha gente que se frena en ayudar? Porque ¿quién los manda a irse del país? Que se queden. ¿Qué van a hacer por allá con niños? A nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde dar. Y eso es el reino de Dios. Ahora, ¿qué excusas tienen los que no quieren ayudar a los que están saliendo del país? Por ejemplo, a la gente de Sorca, a la gente de Santa Elena, aquí en el Mirador, hacia abajo, en Rubio. ¿Qué razones podemos tener? Cualquiera encontramos. ¿Quién lo manda a construir una casa al lado del río? Dios, no, no, Señor, entendamos, no nos corresponde juzgar, nos corresponde dar, hacer caridad, porque allí está el reino de Dios. Encontrarse una señora que diga, yo no muevo ni un dedo por ayudar a la comunidad porque la comunidad no se lo merece. Decirle, señora, gracias a Dios y su casa no la tocó el agua. Pero si estoy seguro de que si hubiese pasado por lo que están pasando sus vecinos, aquí estuvieran sus vecinos ayudándola. Eso es el reino de Dios. Pero hay gente que eso no lo entiende. Hay gente que el reino de Dios son las cosas que ofrecen el mundo. Y la gente no quiere entender que necesitamos conversión y que la conversión se logra con la caridad, con la caridad. Dice la lectura, dice, pero antes
tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Usted seguro que me escucha y hace caridad, seguro es criticado, eso seguro. Pero mire, aquí está lo que dice el Evangelio. De modo que, ¿qué podemos ganar nosotros a lo mejor con juzgar, con señalar, con criticar? ¿Qué ganamos con tener dentro de nuestro corazón otros reinos? Ganamos el castigo. Y Dios es muy misericordioso, y lo sé, porque también soy un pecador. Pero así como Dios es misericordioso, Dios es fiel a su palabra. Dios dice, el Evangelio dice, y ustedes seguro lo han escuchado, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre, tuve sed, necesitaba ropa y me atendieron. Y a los que no atendieron al Señor, a los que no vivieron el reino de Dios aquí en la tierra, Dios les dirá, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre, tuve sed, estuve necesitado y no me atendieron. Señor, ¿y cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo te vimos con alguna de esas necesidades? Lo que ustedes han hecho con ellos, lo han hecho conmigo. Eso lo dice Jesús. Y vuelvo y repito, Dios es misericordioso. Y así como es misericordioso, también es fiel a su promesa. También es fiel a su palabra. La gente en Santa Elena hoy cuando íbamos, nosotros los padres de Puente Real celebramos misa allá. Padre, que el domingo nos celebre la misa. Vamos a arreglar las calles para hacer la misa en la calle. Eso se llama el reino de Dios. Y usted, señor, señora joven, ¿qué está haciendo usted para vivir el reino de Dios aquí en la tierra? El domingo se celebraron las Eucaristías en muchos templos. ¿Usted fue a misa? Y si fue, cuénteme, ¿qué propósitos? ¿Cómo se nutrió? ¿Qué aprovechó de la Eucaristía? Bendito sea Dios, y fue a misa. Pero si no participó, aproveche. Ya las iglesias están abiertas. ¿Qué estamos esperando? La gente de Sorca, de Santa Elena, de Rubio, necesitan de nuestra caridad. ¿Qué estamos esperando? Pidámosle pues al Señor que, como lo decíamos y lo decía la oración colecta, dice la oración colecta, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos a dar la vida por los hermanos. Pidámosle fortaleza a Dios para que seamos capaces de dar la vida por quienes necesitan. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, ofrezcamos ante el altar de Dios, presentemos nuestras intenciones, nuestras necesidades. Pidamos a Dios por la Iglesia para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes políticos, para que no se preocupen tanto por los poderes humanos, sino para que enfrentemos las necesidades de los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por todos aquellos quienes en este momento se desprenden de sus bienes para ayudar a aquel que necesita, para que Dios les asista también, para que Dios les llene de salud y para que su corazón se fortalezca más en la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras comunidades que hoy están pasando momentos difíciles y que de seguro le están rogando en este momento a Dios para que hoy no llueva, para que el Señor le siga asistiendo
y para que nosotros seamos las manos, la voz, las acciones de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y para que cada día hagamos el reino de Dios presente y real en nosotros, en nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas y atiende a aquellas que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino será sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Bendice y acepta, Señor, los dones que te presentamos, y haz que esta Eucaristía nos confirme en la misma fe que San Josafat atestiguó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conforma siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 hosanna. Oh,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Dios mío, bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial el padre Stephen Harney, Blanca Nieves, Carlos Miguel, Jairo Antonio, Eliana del Mar, Mario José, Gabriel Solano, Valmore Servitá, William Medina. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Cantemos el Cordero de Dios. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el reino de Dios en medio de nosotros. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Para las personas que no pueden recibir en este momento la Sagrada Comunión, repiten: Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia, mi país. Amén. Crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzar, no dejes de ayudar. Dependo solo de ti. Oh. Y es que tu amor me sostiene. Es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Que pasa.
casa, crece en mí la confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza, dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Cada uno en silencio le da gracias a Dios por la vida, por la familia, el trabajo, por la salud, por lo que somos, por lo que tenemos. Agradecemos a Dios por un techo, porque tenemos donde vivir, porque mucho o poco comimos, gracias a Dios. Agradecele a Dios porque mientras algunos intentan recuperar su hogar o sus bienes, usted los tiene intactos. Dele gracias a Dios. Incluso usted, a lo mejor, si está pasando por estos momentos difíciles, agradézcale que está vivo. Agradécele a Dios por estos momentos en los que sirven para fortalecer nuestra fe, para despertar nuestra conciencia, cambiar, ser diferentes. Agradezcámosle a Dios porque ha instaurado el reino de Dios en medio de nosotros, en medio de estos hermanos que hoy necesitan. Y agradezcámosle a Dios por esta Santa Misa, que con su palabra, con su Eucaristía nos alimenta, nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio, demos gracias. Yo quiero aprovechar este momento, este medio, para, en nombre de quienes hoy están pasando necesidad, alzar la voz en nombre de ellos y ser generosos y colaborar. Hoy pude vivir prácticamente en carne viva la situación de estas personas. Y ellos, de quienes necesitan, es de nosotros. No se imaginan ustedes ver a las personas sacando lo que han perdido a la mitad de la calle y esperar de la generosidad de otros para recuperar por lo menos la ropa, porque desde las 11 de la noche y esa gente no ha podido dormir. Y por eso hoy, quienes estamos bien, quienes tenemos un hogar, un ranchito, y en donde el agua no hizo daño, pues estamos bien para que los que hoy no están bien estén mejor, con nuestra caridad.
Ahí está el reino de Dios, como lo decía hoy Jesús en su palabra. Y podemos hacerlo, podemos ayudar con alimentos no perecederos, agua potable, con ropa. Hoy cuando íbamos a Santa Elena y llevábamos ropa, eso era lo que más pedían. Y comida, porque lo perdieron, colchones. Hoy mucha gente tendrá que dormir a lo mejor en una banquita, en una silla, en el piso, en la casa de los vecinos que tienen su casa que no sufrió daños. Y nosotros podemos ayudarles. Estamos recibiendo estas ayudas en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real. O si es un poco difícil, puede acercarse a su parroquia. Puede hacer llegar esa ayuda a su parroquia, que nosotros a través de Cáritas estamos haciendo llegar cualquier tipo de donación. Cualquier cosita será bien recibido. Y lo que queremos es sumar voluntades, vivir el reino de Dios en estas personas que lo necesitan. Así que de corazón, póngase el corazón en la mano y no vea lo que le sobre, mire lo que tiene y podremos ayudar a tanta gente que hoy necesita. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Que este sacramento que hemos recibido nos comunique, Señor, tus dones de fortaleza y de paz, para que a ejemplo de San Josafat trabajemos sin descanso y por la unidad y la santificación de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con el compromiso de buscar el reino de Dios en nuestros hermanos, en los que más necesitan, podemos ir en paz. Gracias. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. No se apagará jamás. Yo creo en el amor. Yo tengo fe. También mucha ilusión. Porque yo sé. Será una realidad. El mundo de justicia. Que ya empieza a despertar.